El dominicano Marcelo Osuna, jardinero de los Bravos de Atlanta, se dislocó los dedos anular y medio de la mano izquierda durante un deslizamiento en la tercera base, en la tercera entrada de la victoria 3-1 sobre los Medias Rojas este martes. Osuna regresará a Atlanta para someterse a más evaluaciones. Osuna se lesionó mientras intentaba avanzar de segunda a tercera con un rodado de Ozzy Albies en el tercer episodio. El dominicano se lanzó de cabeza hacia la base tratando de llegar antes que el tiro del segunda base, el boricua Enrique Hernández. El dedo anular parecía doblarse de forma extraña cuando su mano izquierda pasó por encima del pie de la tercera base de los Medias Rojas, el dominicano Rafael Devers. El trainer de los Bravos, Mike Frostad, enseguida revisó la mano y tomó del brazo a Osuna mientras lo acompañaba a dirigirse hacia el clubhouse. Osuna había liderado el ataque de dos carreras de los Bravos en el tercer episodio con un doblete impulso ante Gary Richards. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Tino El Padrino y les invito a que sigan disfrutando de mi nuevo tema Baila junto a Víctor Isaac. Dale play. Baila hasta que amanezca, ya estamos solos.